bueno, también hay cosas tristes. Pues, vamos, vamos. Y bueno, una de las cuestiones que también, pues bueno, para nada ya es noticia, sin embargo, pues bueno, no queremos dejarnos de mencionar esta situación que estuvo pasando dentro de esta semana, el fallecimiento del señor Andrés García, donde, pues bueno, muchas gentes, muchas personas, muchas, no sé, seres queridos, allegados, estuvieron compartiendo el sentir por la pérdida de este actor. Ya tenía tiempo con padecimientos, los cuales, pues bueno, mermaron su salud y poco a poco, pues bueno, se fue deteriorando, por desgracia. Y pues en esta semana fue cuando se le dijo adiós a este gran actor de cine, teatro, televisión, que deja, como siempre hemos visto, un legado importante y que al mismo tiempo, bueno, vamos a seguir recordando dentro de la grabación y todo esto que nos deja en material. Sin embargo, pues bueno, un gran personaje con sus altas, con sus bajas, difícil de carácter y por sus hijos familiares, y lo vimos en diversidad de ejemplos. Sin embargo, pues bueno, en este caso, pues nosotros estamos aquí haciendo mención también de esta partida tan terrible durante esta semana. Y mira, casi casi en plena Semana Santa se fue uno de los grandes actores, dominicano de nacimiento, mexicano por elección, y fue prácticamente donde radicó toda su vida, ya la familia de Acapulco mayormente, y pues le sobreviven tres hijos, al parecer. Bueno, se comenta que hay una hija, me parece que es Costa Rica o mexicana, según rumores, ¿no? Aunque no está confirmado. Los hijos de Andrea, Andresito y Bernardo, pues bueno, son los que quedan con vida. Andrés, pues, no vino al general, Andrea tampoco, el único que se le pudo ver fue a Leonardo, y pues ahora sí que ya saben, ¿no? Que se pusieron. Veamos cómo se van dando las cosas en el tema de la herencia, ojalá que no haya problemas, lo dudo difícilmente, ¿no? Pero bueno, que descanse en paz Andrés García, pues bueno, aquí lo que hicimos particularmente este sábado. ¡Hola amigos! Los queremos invitar a que no se pierdan Vagueando TV todos los sábados. Así es, los esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Vagueando Oficial. Suscríbanse por favor y participen con nosotros porque echamos chisme, relajo, buen humor, entretenimiento y muchas cosas más. Así que los invitamos a que no se pierdan este espacio y por supuesto nos acompañen. ¿En dónde más? En Vagueando TV. ¿Te gustó más eso?